Hola bebés, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Vamos a estar probando algunas recetas sin borax. Y esta va a ser la primera con pegamento blanco, que la verdad es que es muy económico, lo venden baratico en las farmacias, en las tiendas. Le voy a poner un poquito de colorante para hacerlo un poquito más divertido, pero esto es totalmente opcional. Le puse un tono rosadito porque la verdad es que me encanta este color. Y lo que nos va a tocar es mover muchísimo. Estos dos ingredientes que le voy a poner son los más comunes y los que mejor quedan y súper rápido. Es un poquito de bicarbonato de sodio, que además lo venden súper baratico. Primero lo voy a disolver completamente, así es como se ve. Y luego le voy a poner un poquito de líquido para lentillas o para los ojos, no sé, para lo que ustedes lo usen. La verdad es que tampoco es nada caro, rapidísimo. Esta es una de las recetas que más rápidas he hecho. En cuanto pones el líquido de lentillas después de haber puesto el bicarbonato, enseguida ves como la mezcla se separa del bol. Lo que voy a hacer es sacarlo y lo voy a empezar a amasar con mis manos y en un 2x3 ya tienes la mezcla hecha. Así es como queda, me quedó un poquito dura porque tenía muy poquito pegamento y le puse creo que demasiado bicarbonato y líquido de lentillas. Para la próxima receta voy a estar utilizando pegamento transparente. Lo voy a poner en un bol y le voy a agregar un poquito de detergente. Pero vamos a ver qué pasa. No le voy a poner colorante porque el detergente es como azulito y ese mismo le va a dar como un colorcito bien lindo. Así que ahí lo voy a ir poniendo. Lo voy a mover mucho, mucho, mucho. Le puse un poquito más de pegamento porque me parecía que tenía como que más detergente que pegamento. Igual le di bastante y nunca vi que se separara del bol. Así que esta receta pues no salió. Para la próxima que voy a estar probando, voy a estar utilizando igual pegamento blanco. Le voy a poner una gotica de colorante, en este caso morado, porque voy a utilizar este aromatizante morado y quise como que, no sé, como que conjugara. Dice que hay que ponerlo por 5 segundos, así que vamos a ponerlo de manera muy responsable y disciplinada. Y así es como queda la textura, la verdad es que no vi ningún cambio y quise poner un poquito más. Nos quedó así de esta manera, volví a batir, batir, batir por un tiempo indefinido. Y pues no salió, pero le agregué los mismos ingredientes que agregamos al principio, que fue bicarbonato de sodio y líquido para lentillas, porque el color me gustaba tanto que no quise que se desperdiciara. Si ustedes tienen receta, por supuesto, déjenmela en los comentarios porque voy a estar muy feliz de probarla junto con ustedes en los próximos videos. Igual si quiere que les mande pues saluditos, pues solamente déjenmelo dicho en los comentarios. Muchas gracias, bebé. Espero que pasen una excelente noche y nos vemos en el próximo videito. ¡Adiós!